Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, lo recibo con gusto. Y bueno, todos los que me acompañan aquí en la transmisión en vivo, vamos con nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Patricio Lombardo, fundador de Cassava Roots, y nos va a hablar de quién es esta empresa, pero también cómo está reinventando las tendencias dentro de su sector. Es un gusto, un honor tenerte por aquí, Patricio. Te saluda Miguel Payares. Buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Pues sí, fíjate que Cassava Roots ahorita empezamos el 2022 con todo. Prácticamente pues somos una empresa que nacimos en el 2008. Mi hermana y yo le hicimos en Interlomas la primer tienda. Y bueno, crecimos con franquicias y actualmente ahorita somos ya 60 sucursales, 60 ubicaciones. Y bueno, ya tenemos una abierta en Estados Unidos, en Texas, y estamos por abrir ahorita en España este año. También tenemos varios negocios ahorita de criptos. Estamos tratando de crear una criptomoneda o un token de Cassava Roots también para empezar a impulsar toda esta parte. Entonces, pues ahora sí que muchas metas en el 2022. Impresionante, tiendas ya en Estados Unidos, en España, y surgen Interlomas en el 2008, pues es cercana la fecha, tampoco tienen mucho tiempo y ya están con 60 sucursales. ¿Qué están haciendo diferente? ¿De qué se trata el concepto? ¿Qué es lo que hace Cassava Roots? ¿Qué podemos encontrar en ustedes y cómo se están transformando pues toda esta industria? Pues sí, fíjate que tenemos un producto que en el 2008 era casi un tabú o muy poco conocido, que se llama el Bubble Tea. Bubble Tea es el té con tapioca o té con burbujas, que así se denomina. Y en esa época, pues prácticamente era de los orientales, para los orientales, ¿no? Y tanto en Estados Unidos y en China. Pero en México no existía para nada. También en Estados Unidos, pues prácticamente el nicho es también para orientales. La parte de los occidentales no lo conocen. ¿Qué es lo bueno? Que actualmente ya el producto es un nicho mucho más grande. De hecho, es muy chistoso porque hay emoticon de Bubble Tea ya también. Está empezando a esparcir mucho, cosa que es muy interesante partir en el producto ahorita. ¿Qué hicimos diferente? Pues prácticamente las tiendas son totalmente revolucionarias. Utilizamos el graffiti desde el inicio y hacemos las cosas lo más diferente y lo más disruptivo posible desde un inicio. Actualmente nadie, y la marca y el logo prácticamente lo hice yo en Paint en el 2018, y con ideas y creatividades es como hemos logrado hacerlo, ¿no? Realmente irnos al lado del riesgo más que al lado de la confianza, ¿no? O lo conocido. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Patricio, tres factores? Aquí me mencionaste varios que yo puedo tomar de manera indirecta esta pues revolución con el tema de los grafitis, todo este tema de la creatividad, de tomar riesgos. Pero ¿qué es eso? ¿Cuáles son estos factores que captan la atención de los consumidores que te están ubicando en la preferencia dentro de ellos? Sí, creo que nuestros consumidores son aquellos que, como dice nuestro eslogan, prueban ser originales o algo totalmente original. De hecho, el concepto lo desarrollé desde hace mucho, pensando en que a mí me gustaría una cafetería o un lugar en donde yo pudiera ser yo mismo, ¿no? Y en donde escuchara, en vez de música bossa nova, en donde todas las cafeterías lo hacen y que todas las cafeterías son muy estructuradas, a tener un lugar de creatividad en donde yo pueda sentirme cómodo y a gusto, ¿no? Y gente o personas que son rocksters, así le ponemos normalmente a la gente que entra, que son rockers y hipsters, ¿no? Entonces es la mezcla entre rockster y hipster. Entonces, todos aquellos que son disruptivos, todos aquellos que les gusta probar algo diferente, en lugares en donde son muy diferentes, creo que ese es el lugar, ¿no? Además de que nuestro producto pues es excelente, somos los pioneros de este producto y pues vamos por más, ¿no? En este año. ¿Cómo está su mezcla de precios? ¿Cuáles son los rangos que tienen dentro de su oferta? Y también, ¿cómo está constituido su portafolio? Sí, pues prácticamente nuestro precio está, el ticket promedio de una tienda está en $80, digo, un té normalmente está en
a 80, más o menos. Entonces, pues prácticamente ese es nuestro precio. Y nuestro portafolio, lo que tenemos es que pues, literalmente vendemos toda la experiencia, además de que también tenemos productos como los muchipanes, que son muchis o son panes que al vapor y varios otros productos. El mercado es muy bueno porque, digo, los franquiciatarios, ¿no? También tenemos franquicias de las cuales 30 de nuestras tiendas, bueno, 29 de nuestras tiendas son franquicias y son extremadamente rentables. Tenemos un ejemplo de éxito, ponte tú, acabamos de abrir una en la parte de Oceanía, en donde está un nuevo centro comercial que se llama Encuentro Fortuna, y de hecho esa recupera la inversión en 6 meses. Es muy bueno porque el precio normalmente, bueno, o el costo, no tratamos de exceder el 35% del costo, entonces más o menos ese es como que el modelo, ¿no?, de todo el negocio de Casa Barruts. Perfecto. Permíteme ahora, Patricio, leer un poco de lo que nos está comentando la audiencia. Dice Mariel Medina, qué maravilla Casa Barruts, y dice, da gusto escuchar estos casos de éxitos. Y también nos dice en otro mensaje, Mael, gracias, dice, me encanta Casa Barruts. Marcos dice, la tapioca más rica de todo el condado. Michelle, gracias por tu comentario que dice deliciosa. Marcos Peña también que nos dice qué maravilla de empresas. Gracias Carlson, gracias Mariel, gracias a las personas que están comentando. Pues un caso como ustedes lo llaman de éxito, una empresa que está haciendo la diferencia dentro pues de este nicho, dentro de este sector de las bebidas, ahora con las franquicias como nos explica. Y conocer los planes, Patricio, te preguntaría, ¿cuál es tu expectativa en cuanto al crecimiento orgánico, es decir, tu propio crecimiento, como el tema de franquicias, estas 60 sucursales? ¿Cómo ves que se podrían expandir en los próximos 3, 5 años? ¿Cuáles serían tus objetivos? Sí, digo, al igual, creo que las metas que tenemos en Casa Barruts dan hasta miedo. Si no te da miedo la meta es porque creo que no estás haciendo las cosas bien. Nuestra visión es literalmente ser internacional. No solamente abarcar México, sino también abarcar Estados Unidos y abarcar Europa. A través de los 5 años, de 5 a 10 años, por eso ya estamos poniendo un éxito en España, ya lo pusimos en Estados Unidos. De hecho, abrimos la segunda sucursal en Estados Unidos. Nos está yendo bien. ¿Por qué? Porque existe el consumo tan agresivo con graffiti, con los productos también tropicalizado hacia México en Estados Unidos. Entonces, la visión de Casa Barruts es para los siguientes 5 años estar por lo menos en Europa y en Estados Unidos con unas 20 tiendas aproximadamente en cada lado, aunado, ¿no?, que en México estamos pronosticando este año abrir alrededor de unas 10, 15 sucursales, tanto propias como franquicias, o sea, cerrar con 75 sucursales. Actualmente acabamos de abrir una, bueno, estamos aperturando una en Mérida, abrimos una en Culiacán también, estamos abriendo una en Tepeyac, ahí en la parte de donde está Walmart. Entonces vamos bastante bien. La verdad abro quórum para el que esté interesado en abrir o en comprar una franquicia. Creo que es muy muy buena opción de inversión ahorita, porque tienda que abrimos, tienda que aseguramos que por lo menos empieza del punto de equilibrio hacia arriba. Ya conocemos nuestro mercado meta, ya conocemos las ubicaciones, entonces sí es muy rentable. Si quieren realmente invertir en algo y en algo agresivo, pues Casa Barruts es una muy buena opción. Perfecto. Finalmente, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es el periodo de recuperación de esta inversión? Y también coméntanos, por favor, aquí en Ciudad de México y en otros puntos, ¿en dónde están ubicadas estas plazas? Sí, digo, de las 60 prácticamente estamos en la zona en la Ciudad de México, en la CDMX, digo, en casabarruts.com, ahí encuentran casi, pues bueno, pues todas las sucursales. También creo que, bueno, la franquicia actualmente, ya poner una tienda
totalmente instalada y todo, está alrededor de 1 millón a 1.5 millones, depende mucho obviamente del tamaño, ubicación, lugar. Un ejemplo, la de Plaza Satélite es nuestra tienda, pues como que estrella, o más cara, por así decirlo, pero también obviamente lo caro justifica las ventas, ¿no? También en Forum Buenavista, también es una de un franquiciatario. Le mando muchos saludos, bueno, a todos los franquiciatarios, a Salomón, a Mario, por favor, a Carlos, todos ellos, pues, prácticamente son nuestros socios, que no solamente tienen una tienda, sino nuestros franquiciatarios tienen arriba de 3 a 4 tiendas, el que más tiene son 6. Entonces somos pocos franquiciatarios con el control, ¿no? Entonces, pues más o menos está como entre 1 a 1.5 millones. La recuperación de inversión está en, normalmente hay casos de éxito. Tenemos un en Pedregal que recuperó la inversión en 6 meses, pero el promedio es un año y medio más o menos, Miguel. Pues cifras muy alentadoras, sobre todo el sector de franquicias, pues se ha vuelto una opción por esta tasa de éxito que tiene importante. Estimado Patricio, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quisieras mencionar alguna red social, algún otro mensaje final. Sí, bueno, pues búsquenos sobre todo para venta de franquicias, también para comunicarse con nosotros, para cualquier cosa. Estábamos en, bueno, nuestra página es casabaroots.com, también Facebook es casabaroots original, Instagram es @casabaroots, entonces búsquenos por ahí si quieren franquicias, información, también descuentos, ahí si me mencionan por ahí, todo esto, por favor búsquenos. Creo que somos una empresa 100% mexicana con unas ganas y unas una sed de crecimiento desde toda la vida, y creo que lo que más nos consideramos es la extrema buena actitud. Creo que es con una actitud positiva, aunque esté mal el país, aunque esté difícil el COVID, aunque esté lo que sea, con la mejor actitud creo que todo se puede, ¿no, Miguel? Entonces creo que ese es el mensaje de casabaroots y muchísimas gracias por la entrevista. Pues impresionante este crecimiento, estimado Patricio Lombardo. Javier Flores nos dice que ama el taro y el pretzel también relleno de crema de casabaroots. Dice Ángel Macías desde LinkedIn, nos manda saludos, gracias. Edgar González, gracias por tu comentario también, que manda saludos. Guaneda Nare, también gracias, un fuerte abrazo. Emilio, David Hernández, gracias mi estimado David por estar aquí presentes. Y bueno, Patricio, te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto para conocer cómo les fue en esta estrategia de crecimiento y que tengas muy buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, hasta luego.